stampa. Esercizio numero 1, unità 1, analisi di percezione auditiva in tre ambienti differenti di su casa di abitazione con descrizione dello spazio. Questo è il tema. Questo vi ho montato un esempio in PowerPoint, sì, rapido, rapido, beh, no, così comprendano. Analisi di percezione auditiva, medizione in tre ambienti, tre su casa di abitazione. Disegno architettonico, secondo periodo, poi il 24 di agosto. È la terza riunione sincronica che stiamo tenendo collegialmente. Claramente, tutto il materiale è in piattaforma, solo potete seguire lavorando solito in su casa, in questo caso individualmente. Obiettivo, a chi ve lo puse, claramente questo materiale ve lo do, voi potete reinterpretarlo. Questo obiettivo erano mas per un esercizio che si hizo in periodo realizzare un'analisi dell'acustica architettonica dentro dello distinto spazio dove vive lo studente della carriera di architettura. Esattamente sono su casa, no? E sono obiettivo generale. Chi le puse obiettivo generale e specifico. E studio della normativa, gli standard di accondizionamento acustico. Tendrete un poco che investigarlo. Analisi di qualità e difficoltà di affrontare lo differente ambiente. Questa è una percezione che vi ho contato. Analisi di composizione morfologica e funzionale dello spazio dove si realizzerà la distinta interpretazione. Questa è un'analisi che voi come architetto tenete che accostumbrarvi a essere sempre dello spazio che frequenta. E l'ultimo, relazione tra l'acustica e l'ambiente, dove la interpretazione si giocherà a capo. In questo caso, per interpretazione, non vanno a venire lo musico in su casa, alcuno che tocca e che cura darà un brano, alcun altro solamente graverà, no, escucharà con un medio di sonido il brano, il video. Ok? Questo è l'obiettivo. Il primo punto era medizione del sonido e comparazione. Qui sta scritta la misma descrizione, la misma col suo nome, tendranno che essere alcuna medizione. Ora, per darvi un esempio, vedo questo son risultato del periodo passato. A chi ve lo scrivo arriva, mirate, esempio, esso sono tre studenti che presentarono un studio di percezione auditiva, il periodo anteriore, dove scrivo il nome dello studente, perché bueno, è un lavoro che io esercero, come dire, lo combino in questa presentazione, così tenete un'idea. Per esempio, questi tre studenti analizzarono lo decibel che può sopportare l'oïdo umano, e conseguirono questa informazione, la montarono, e dietro questa descrizione, che può essere preliminare, mi pare interessante ponerlo, per sapere quando è ruido, quando è musica, quando è contaminazione, no? A chi lo mirate con lo colores, e io consiglierò questo materiale, questo ve lo comparto però in PDF, così voi lo buscano. No, 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 così non potete. Però sì, l'ho dato sì, a 30 è un livello muy bajo, da 30 a 50 è todavía bajo, non è di una buona percezione, buona sarà da 80, da 55 a 75 è considerabile. Da 75 a 100 è un livello alto, già tiene ruido, sensazione molesta. Entonces, diciamo, l'ideale è da 55 a 75, ok? Da 100 a 120 è molto alto e a partire da 120 l'oïdo umano entra nell'umbral del dolore, quindi è un rischio di diventare sordo, no? A chi esto per tenere una introduzione, io ve lo comparto il materiale, io lo investigarono, chiaramente se vosotros lo utilizzo, intentate di buscare la fuente. E questo è un esempio di tabella comparativa. Quando avrete la medizione, il periodo passato, si hizo la medizione in tre ambienti, similarmente, però era l'aula 216, l'auditorio di musica che sta arriva, all'auditorio di architettura, diciamo all'auditorio della facoltà, e l'aula del coro, dove hai un coro nella scuola di musica che ensaia. Entonces entriamo in questo tre ambienti, esecutarono questo strumento, che sono scritto qui nella seconda colonna. E questo sono il livello minimo e massimo dello decibel che si mi dierono. Mirate come pure strumento. Entonces, questo è un esempio di tabella comparativa che vosotros lo harán, me lo immagino, per lo tre ambiente della casa descritto qui. Sarebbe bonito essere un livello minimo, un livello massimo del mismo brano, talvez lo graban dos veces, come si lo reproducen dos veces, e si ubicheranno in dos puntos, van a ver los decibel come cambiano. Así hacen una comparación. Y aquí, mirate, en esta columna le pusieron la distancia del músico al sonómetro. Y me parece importante aquí que vosotros metan la distancia del
della fuente de reproducción musicales al medidor, que será un otro celular donde está el sonómetro. Si está a 2,5 metros, a 3 metros, a 4 metros, vosotros generan esto dato, porque así podemos comparar los resultados, porque es importante la distancia, sino qué sentido tiene. Sería bonito en la tabla comparativa que me estoy pidiendo poner en una columna lo volumen, o lo escribete aquí abajo, en vez que habla 16, no sé, dormitorio, el volumen, cuánto metro cúbico. Il patio, quanto metro cubico, o un giardino esterno, non so, un'area esterna. Una è buono che l'area è all'aria libera, i dos cubierta. E qui potete mettere lo livello ottimo. Mira, livello ottimo che significa? Beh, lo resume da qui. Ossia, siete in 3 investigazioni e io recavarono che il livello ottimale per un spazio non tiene che passare los 75 decibel. Entonces lo potete mettere qui, no? Lo livello ottimale por cada uno de los 3 ambientes. Pero repito, ¿cómo lo organizan cada uno? Esto me lo puedo dar como ejemplo. Ya tenéis una guía, ya. Esto para no estar totalmente perdido. Si tenéis preguntas, me interrumpen, ¿eh? Así analizamos. Creo que esta era inherente al primero. Siempre del ejemplo. Esos son otros 3 estudiantes que lo mirate escrito aquí arriba. Si lo conocen, bueno, si no, no hay problema. Son siempre compañeros que ya pasaron la clase. Y ellos vino un estudiante el periodo pasado de la carrera de música que tocó en vivo. Entonces ellos grabaron con las aplicaciones y registramos el nivel de sonido, en este caso la guitarra. Describieron el instrumento, las variaciones, hicieron esta tablita. Mírate aquí meten los decibeles en las verticales y aquí meten los valores mínimo, promedio y máximo de cómo varía, porque varía en función de la ejecución musical que hizo el estudiante de la carrera de música, que están al piso superior al de nosotros, al tercer nivel, creo. Y también esto, aquí me lo puse como imagen, pero este era un video. Entonces ellos en la presentación en PowerPoint pusieron un video. Estos 3 estudiantes, Andrea, Brian y Gabriel, donde se escuchaba realmente cómo tocaba el músico y aquí los niveles de sonido que ellos percibieron. Esto para darvi l'idea di è un esperimento però tecnico, no? Che lo stanno facendo con un'applicazione che è un sonometro, diciamo, informatico del cellulare, però lo dato lo confrontiamo. Io vi puse solo 2 esempi, realmente il periodo passato si erano con más strumento, perché immagino che talvez questo 2 strumenti lo puoi tenere in su casa, o talvez lo tiene un vecino, non so, vosotros lo piensan, io vedo spazio per interpretarlo. Il secondo lo hicieronlo col piano. Y un estudiante de la carrera de música en la sala del coro tocó el piano. Lástima que no podemos repetirlo ese experimento por la carrera, que, o sea, no, como digo, la modalidad, pero no importa, no importa. Vamos adelante. Y fue bien bonita porque aquí son colegas de vosotros de arquitectura y el estudiante de música que está tocando y grabábamos el nivel del sonido, ¿no? Y en este caso él pasó de un 73 mínimo, man mano que el piano andaba aumentando la música, la calidad, llegó a 82, que es bien alto. Sí, el piano tiene un nivel de decibel más alto, especialmente de la guitarra. Entonces, esto fue el ejemplo. Estos son otros 3 estudiantes que presentaron, digamos, esta parte de su contenido con un video donde el muchacho está tocando la guitarra, lo grabaron mejor, tal vez tenía un mejor celular, y ubicaron el espacio, mirate la planta del aula, que como miraron es la 216, ¿me están viendo? Tanto este material ve lo comparto. Esta es la aula, la divulgaron, la planta con la medida, porque consideran una planta, mejor meter por lo menos las 2 medidas principales, el volumen, aquí le pusieron la distancia del músico a donde los 3 estudiantes grabaron los decibeles, ¿no? Mira, 1,30 m, es bueno divulgar. Para ver a qué distancia está la ventana, que la digo aquí, la puerta, la otra ventana aquí, porque el aula de arquitectura tiene ventana de los 2 lados. Y el espacio, la distancia, el diámetro, aquí están todos. Y esos son niveles de decibeles que este otro grupo lo representó así. En vez de hacer una tabla sintética comparativa, que para mí sería más interesante una tabla comparativa, ellos lo hicieron individual, instrumento por instrumento. Y aquí le pusieron los 3 niveles de decibeles, el área, el volumen, la cantidad de personas que estuvieron presentes, 54 personas. Vosotros, si está un familiar suyo, mientras hacen la prueba, le meterá un familiar, 12, no sé. Y la cantidad de muebles, 12 mesas y 30 banquitos. Es bueno indicar los muebles, qué muebles son y qué cantidades.
y tal vez la medida. ¿Está claro? Hasta aquí el primer punto, que era medición del sonido y comparaciones. Si tiene pregunta, me interrumpen, ¿eh? Porque tenéis que readaptarlo al caso de vosotros, que será diferente, pero non è, sarà interessante. Il secondo è la descrizione della formazione musicale con investigación della fuente. Entonces tenete che intentare a riconoscere lo strumento gravato nell'audio, realmente non è un audio, è un video, va bene, nell'audio è il tipo di formazione musicale, il numero approssimato del musico. Questo è un pochito il tema che sta ben dettagliato nell'evaluazione dell'esercizio che Giova invio, lo vanno a leer bien. Entonces aquí, nel periodo passato, speriamo che non si blocchi all'internet. Ok, ¿qué cosas hicieron? Miramos el primer grupo. Ah, esto que veis solo esta captura. Estos tres estudiantes dividieron las dos formaciones musicales clásicas, las principales que hay en su país también, son da cámara y sinfónica. Son los dos tipos en función de la cantidad de instrumentos. Dos tipos de organización, ¿cómo se llama? De formaciones, ¿ok? Aquí describen cosa es una orquesta da cámara, che sono da 10 a 20 membri, e cos'è un'orchestra sinfonica o filarmonica che può arrivare a 120 strumenti. E se tiene il coro, arriva fino a 300 persone. Qui te dice lo strumento come stanno dividiti, e io hicieron questa presentazione. Ok? Tenete che dare una, perché la musica classica, come nel video, tiene una struttura, un'organizzazione, che voi potete investigarla. Con una diapositiva o con dos diapositivas. Estas tres personas la presentaron así. Estas otras tres estudiantes hicieron así la investigación tipo de agrupaciones musicales, agrupaciones de, así aquí está música, orquesta sinfónica, las bandas, la fanfara, el oratorio, música de cámara. Sí, la primera no viene porque viene una foto encima. Música de cámara, orquesta sinfónica, las bandas, la fanfara y los oratorios. Ellos lo dividieron en estos cinco grupos, presentaron así la, con fotos, y aquí la orquesta sinfónica presentan un detalle de cómo se organiza el instrumento, cómo se organiza, que va primero ad abanico y después atrás, están todos los instrumentos de viento, y aquí lo describen. Esto es una forma de representar, esto lo utilizaron estas tres estudiantes donde están escritas, vale, aquí lo puse, la misma de que están aquí, son Julissa, Rebecca y David, ¿ok? Y después, en esto, estos tres estudiantes representan el instrumento. Dado que vosotros van a escuchar, a reproducir un video, tenéis que individuar los instrumentos, por lo menos cinco, le estoy pidiendo, que están en el video y describirlo, ¿no? La guitarra, el violoncello, aquí mirate que describe el pianoforte con la medida, porque bueno que el arquitecto todo tiene que saber la medida, porque esto después tenemos que diseñar un espacio. Entonces tenemos que saber cuántos metros ocupa cada instrumento. Si no, esto es la finalidad del ejercicio. También la percepción, más saber cuánto espacio ocupan. ¿Okay? Entonces aquí lo podéis investigar. Este material ve lo comparto. Los decibeles por instrumento. Mirad, aquí son los decibeles máximo, que como podéis ver, el sax baritono puede llegar a 104, 103 decibeles, y el timbalista menos. Y aquí están todos, ¿no? Son inizia un promedio, non è questo dato, cambia perché dipende dalla nota, dall'escursione, sono un promedio. E qui è un'altra studente, invece che mettere la foto, che mi pareció più interessante, Rebecca, Giulia e David, presentano dibuco dello strumento, dello giovane che studiarono, invece che potete divulgarlo, no? Con un decibele minimo e massimo, mira. E la medida, questo è importante. 1,50 m per un metro la flauto, 1,80 m per 1,80 m, 1,80 m, questo potete investigarlo. E io lo midierono. Fu bonito l'esperimento perché io lo midierono nell'aula, lo studiante. Entonces recavarono questo dato che después le sirve per il disegno. Ok? Entonces esta è la parte de organizzazione de gruppo, formazione musicale, instrumento, che vosotros vanno a recavare dal video. Ok? Il terzo è morfologia e dimensione immateriale dello stress ambiente di sua casa, con dibuco a mano alzata, colore, distanza, altura, superficie, aria di vidrio, descrizione. Questo è un esempio che, dato che il periodo passato si è visto nella facoltà, nella classe, nell'aula, la 216, entonces aquí è come hicieron un levantamiento con los metros, la ubicación de la persona que participaron al evento, donde estaba el músico, la distancia, la presencia de la ventana, mirad que describe todo,
Stato descritto, tanto ve lo invio, lo puoi vedere con calma. Questo diagramma muestra, dice lo studente, la dinamica del sonido, un spazio che non cuenta con lo requerimento digno per poter sviluppare una pieza musicale. E voi sottostare in una situazione analoga, da come l'aula di architettura, immagino anche lo spazio di sua casa, non sono disegnato per una percezione musicale, no? De un musico, de un maestro. E entonces son espacios que tengono otras funciones y por esto se perciberán varios problemas, contaminaciones que lo van a remarcar, como hicieron ellos. Esto es l'aula, vosotros meterán el dormitorio, la sala, los tres ambientes. Esto es por inherente a lo material, le puse esto otro ejemplo. Esta es la sala del coro, que como miran es igualita a un aula de arquitectura, solo que está al tercer nivel, al cuarto nivel, donde está el piano, y porque el coro para ensayar ocupa el piano, sin piano no puede ensayar un coro, y aquí los tres estudiantes describen los materiales, ¿no? Con foto, uno puede usar cualquier criterio. Vosotros están en su casa, tendrán todo el tiempo y toda la tecnología para representar los materiales y los muebles que están adentro de cosas son, porque esto incide. Sicuramente nella percezione acustica, se i materiali non sono adeguati come vidrio e alluminio non sono buon assorbente, entonces creeranno una perdita, se perderà una parte della percezione acustica da questa ventana che stanno nell'aula. In questo caso, nel caso di su casa, cada uno lo analizzerà secondo la morfologia e i materiali che incontrano e che lo vanno a descrivere. Potete usare no con foto. O esta otra, esos son otros tres estudiantes, Rebecca, Giulia y David, meten el material, dónde está el muro, el vidrio, el mosaico, la madera de lo escritorio y la medida la reportan así en la foto. Claramente, cada uno. Lo importante es que, se recuerden, tenete los requisitos, yo lo pongo en evaluación, si todo cumplen, la técnica es libre, cada uno puede utilizarla. Entonces, esta era morfología, dimensión y material. Le di solo tres ejemplos para que vosotros puedan crear con su creatividad y su fantasía representar el espacio de su casa. El tercer punto era ubicación del equipo reproductor de sonido y eventual otra persona presente. Si alguno utiliza un instrumento musical en vez del reproductor de sonido, meterá la distancia de esto. Aquí no vino la foto, vino muy clara. Vabbè, la voy a modificar esto. Sí, prácticamente aquí tenéis que ubicar dónde es la ubicación del reproductor de sonido, la distancia con la aplicación del celular para sacar la medida. El otro punto, no sé, aquí, calidad y dificultad que encontraron. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que encontraron? Esto es un testimonio, vosotros lo contarán con texto, con fotos, con imágenes, con dibujo. De la dificultad que encontraron en hacer la tres percepciones entre ambientes de su casa. El periodo pasado, esos estudiantes lo representaron así, pero no mucho, aquí lo describen, mucha experiencia, no brindaron información necesaria para esta investigación. Para que haya control de sonido, debe haber balance entre los instrumentos altos y bajos, porque nosotros escuchamos el ensayo de la orquesta sinfónica, estuvimos allá como media hora y ellos grabaron. Fotografiarono e percibieron lo problema. Vosotros todo esto lo van a desumir dal video que potete repetirlo, verlo tanta veces hasta que individuan alguna característica que reconocen. Por ejemplo, aquí escribe, al aire libre es mejor usar amplificadores, el ruido del entorno es muy alto. Y vosotros esto es ejemplo lo tendrán en su casa. Cuando harán la lectura, la medición en un espacio, diciamo, semiesterno, tipo un patio, o un ingresso, sicuramente la contaminazione sarà alta e mi scriveranno che per non perdere la musica hay que amplificarla más, come scrivieron questi studenti. Aquí dice, non se recomienda usare alfombra, es mayor utilizar madera, es mejor, dice come un errore, es mejor utilizar madera. Entonces esto también, en su casa, tal vez tenete un cuarto que está la madera nel piso, un cuarto que tiene il mosaico o la ceramica, potrà notare la differenza. Y también que la alfombra no es buena porque absorbe, no refleja el sonido. La forma en que se organiza una orquesta es preferible a media luna. Vale, esto ya lo examinaron. Buscaron algún ejemplo de teatro, este estudiante. Miramos, este otro estudiante solo me dice, lo techo alto produce mayor resonancia. Entonces vosotros están en el cuarto y mirate que el techo es bien alto,
Il techo no tiene un'altura superiore a 3 metri, 4, 5 metri. Tenete un'altra casa in un quarto con un techo di minore altura, beh, noterà la differenza. E entonces potete considerare questo aspetto, che non è conveniente tenere il techo ben separato dal pavimento, perché tenderemo risonanza, perderemo parte della musica, della percezione. Questo potete catturare, per questo vi comparto questo materiale, potete catturare la temperatura. Che perché è importante la temperatura? Perché lo strumento a corda soffre a temperatura superiore o minore di questa, e anche lo strumento di vento, e anche la corda del piano, tutti gli strumenti. Entonces, tengono una, sono molto sensibili alla variazione di temperature. Ok? Chi habla della cortina, il disegno, come si è passato, lo atrio compartito, queste sono considerazioni che cada uno farà in funzione del suo esperimento. Io ve lo comparto solamente perché tengano un'idea di come presentarlo, di come cada uno con sua forma. Questa è della percezione acustica, ruido di mormorio, ruido di persone entrando e salendo, gli strumenti si escuchavano con intensità ampia, il suono della voce umana non si escuchava. Questo vosotros son commentario che escuchando varie volte il video in tre ambienti potete, in questa forma, o con dibujo, come quieran, rappresentarlo. È molto personale. Vamo a ver l'altro, condizioni ambientali. Queste sono condizioni ambientali per la musica. In questo caso, questi studenti divulgarono l'audio e furono a ver gli elementi esteriori. Mirate che per un vidrio, dato che qui hai un grande patio fuori della facoltà di architettura, come interrato, no? Ma sbajo, ipogeo, io le dico. Y siempre hay gente comentando, hablando, entonces había contaminaciones y ellos lo marcaron y lo explican aquí, todo está explicado. Y aquí hay lo otro, que es la ventana, en correspondencia de los corredores, que como siempre hay tráfico, hay gente que está sentada, entonces esto también entraba otro sonido de aquí y todo este elemento contaminaba la percepción musical, el evento que estábamos teniendo adentro del aula. Y ellos lo evidenciaron, lo marcaron, lo comentaron. Vosotros en su casa podéis hacer lo mismo, cambiarán los elementos contaminantes, pero siempre habrá, seguro, porque una casa de habitación no es un auditorio. Entonces lo comentarán, lo meterán o con esta simbología, iluminación natural, iluminación artificial, la ventilación natural si había, si no hay, porque todos son elementos del ambiente al exterior que influencia y me ayudan a la percepción. Y aquí lo describen, ¿no? Dinámica del confort climático distinta en este espacio. Se in maniera artificiale, sì, è certo. Molto dello spazio per la musica sono artificiali. Questo è un altro esempio che vi comparto. Come io divulgano l'aula, mirate che è ma chiquita, e si mettono a divulgare tutto il contesto all'esterno. A me pare interessante. Qui sta l'espacio esterno che hai nella facoltà di architettura, che sempre sostan jóvenes, talvez non solo di architettura, talvez di altra facoltà, e hai forte contaminazione. Questo lo marcarono, per la ventana, ovviamente. E poi dell'altra aula, mirate come lo marcano, del passillo, perché la un vetro arriva, o qui stanno con vari colori. Questo sarebbe un effetto contaminante dell'analisi, diciamo così, dell'ambiente esterno, lo divulgano tanto in planta come questa, quanto in corte, perché un architetto tiene che accostumbrarsi a divulgare, a rappresentare o in tre dimensioni, o planta e corte, perché la cosa va in tre, non va solo in due dimensioni. Entonces hicieron el corte del aula, la aula en examen era esta, y divulgaron todo el entorno y cómo se contaminan el externo a la percepción musical del aula. Aquí lo describen. ¿Estamos bien? Pienso que es bien interesante este documento que lo he preparado, le será útil. Calidad de la expresión gráfica, va bien, aquí cada uno y las conclusiones. La calidad de la expresión gráfica depende de cómo vosotros presentan. Para mí esta es una buena expresión gráfica, mira, y creo que todos están de acuerdo. Hay un planos. Hay una leyenda, una simbología, hay una fotos, hay un buen control de la gráfica, un buen diseño. Entonces, al final, es comprensible el análisis y la síntesis que ellos han recabado aquí con la percepción, las contaminaciones del ambiente externo en la percepción musical que ellos van a tener en su casa. Y al final, la calidad de expresión gráfica será todo esto y las conclusiones. Las conclusiones son algo personales. Esto estudiante. Enunciarono la falta di un spazio per la musica che non hai nella città, entonces lo indicarono. Algunos dio
condizione recomendata come esta, tipo l'illuminazione, il volume adeguato, la humedad del materiale, esto sería bueno ponerlo en conclusión para mí, de lo espacio, dato que vamos a diseñar un espacio para música, es bueno dar alguna indicación recomendada, y es importante que me hacen un comentario sobre los lugares donde se imparte música en Honduras. Que esto estudiante lo presentaron así, con foto, alguno puede divulgar.